Hola, hola. Hola, Banduki, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Banduki? De veras que es un verdadero placer. Ya saben, yo como siempre lavándome las manos. Vamos a echar más jaboncito. Más jaboncito. Hay que lavarnos muy bien nuestras manitas. Y ahorita les voy a enseñar. ¿Creen que vamos a hacer? ¿Qué creen? Vamos a hacer unas riquísimas mojarras fritas. Ya ven que de repente nos sobran que un poquito de lechuguita. La escurrimos muy bien y la guardamos. La guardamos en el refri. Y ahorita la vamos a ocupar. Ahorita les voy a decir. Miren, aquí tenemos un poco de lechuga y aquí lavé y desinfecté el centro de apio, son dos ramitas. Entonces se los vamos a picar a la lechuguita. Y tenemos por aquí unos jitomatitos cherries que cosechamos aquí en su casa. Y se los vamos a poner. Y también por acá tenemos un aguacate que se le pasó a Edgar. Y lo cortó, miren, lo cortó y todavía estaba duro, miren, aquí tiene la marca. Entonces lo estuve poniendo en un lugarcito donde le da el sol. ¿Y qué creen? Ya se coció, miren. Y eso que lo abrió, todo alrededor. Pero lo puse en el sol, miren, y ya está. Así es de que no se desperdició. Y lo vamos a ocupar ahorita. Está listo. Nomás fue cuestión de asolearlo. Y ya. Y aquí tenemos las mojarras que les vamos a poner un poquito de pimienta, sal de ajo, sal y vamos a empezar a freír. Ahí le vamos a poner harina, ya saben, se va a embadurnar de harina. Le vamos prendiendo a nuestro sartén. Y les voy a comentar, les quiero comentar, que como ahorita traen un pescado, traen la mojarra muy grande, entonces la pedí en mariposa. Me lo cortaron en mariposa. Miren, está completamente abierta. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque está muy grande y si yo la frío así, nada más rallada. Si la frío así, de aquí en medio, queda, no se alcanza a dorar. Entonces así, mira, que hay unos alambres que venden, en donde venden todas las cosas como los anafres y eso, que la pones, es un alambre cuadrado y lo pones, lo prensas y se cierra el alambre y ya lo puedes como hacer al carbón. Y muy rico. Como ahorita que está saliendo la mojarra muy grande y muy fresca, te queda perfecto, ¿eh? Prepararlo así como al carbón en un anafre y con esa parrillita. Le vamos a poner sal. Sal. Porque lo vamos a freír así abierto para que se dore y quede delicioso. No, no, no. Esta mojarrita va a quedar. Y también de repente salen otro tipo de pescaditos en donde compren su pescado. Que hay que ir probando para saber. Y a ver, hay unos que no están tan caros, para ir comiendo pescado. Nada más pregunten si son muy espinudos, porque si tienen mucha espina chiquita,
los que tienen niños, pues pueden pedir que le saquen filete. Como esta mojarra grande, la pueden pedir con el señor y les puede sacar los filetes de mojarrita. Ay, a mí la pimienta me hace toser. De una vez le ponemos al otro. Le ponemos su salecita. Mientras está calentando acá nuestro sartén, que esté bien caliente. Y ya saben, cuando ustedes estén agarrando pescado, carne, hay que lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque contaminamos lo demás si seguimos manipulando las verduras o más cosas. Lo contaminamos, entonces de una vez lo vamos a enharinar para que así ya lo tengamos listo para empezar a freír, perdón. Lo tengamos listo para empezar a freír. Vamos a embadurnar bien de harina. Ay, voy a traerme agua. Es que como está chiquito aquí, se encierra el olor a pimienta. Voy a abrir tantitito la ventana para que nos entre aire. Es que como ya viene preparada la pimienta con sal de ajo, pues la pimienta pica. Pica un buen. De una vez embadurnamos toda, las dos. De una vez vamos poniendo esta, vamos a ver qué tal está. No tiene tanto aceite. Ahorita vamos a ver qué tal. Miren, apenitas y cupo y el sartén está bien grandote. Y ahorita que se dore así abierta, entonces sí ya lo vamos a cerrar para que se vaya dorando del otro lado. Hasta me dan ganas de poner la otra acá en esta cazuelita para que se vayan dorando juntas. A ver si cabe. A ver si cabe. A ver, vamos a medirla y ya también para que se vaya saliendo esto. ¿Cómo estás, maestra? Bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te portas? Bien. ¿Cómo va todo? No cabe, ¿qué creen? ¿Cómo está la banduki? Aquí platicando con ¿Cómo se portan? Aquí platicando con los muchachos y las muchachas. Miren, no cabe abierta, pero vamos a lavarnos las manos para poner un poco de aceite. Porque la vamos a pasar allá, que se fría ya cerrada. Y vamos a pasar esta abierta para allá. ¡Ay, güero! ¿Qué pasó, güero? ¿Qué haces, güerito? Nada, nomás pasando el rato. ¿Qué haces, maestra? Aquí platicándoles que abriste un aguacate duro y que lo pusimos a madurar. ¿Yo abrí un aguacate duro? ¿Abriste un aguacate duro, mijo? ¿Qué tan duro estaba, maestra? Tú, cuéntale a la banduki. ¿Una piedra o qué? Cuéntale a la banduki, pues yo no me di cuenta. Parecía una piedra, maestra. Parecía una
Parece una piedosa. Ay, maldita, ¿cómo crees? ¿Eso fue lo que pasó? Eso pasó el otro día, maestra. Eso pasa, maestra. No te pases, pero tú, mijo. No te pases, pero tú, mijo. ¿Cómo ven? Que ya aquí tengo todo empanizado. Ay, es que... No, oye, está soltando un olor esta mojarra. Ay, deliciosa. Pero delis. Lo tenemos que mover, ¿por qué? Porque para que el aceitito se, como le puse poco, para que se vaya para un lado, se vaya para otro y se vaya dorando parejito. Así. Bien parejita. No, esto va a quedar del número uno. Que se vaya dorando de un lado y del otro, maestra. Claro, esto nada más. Bien parejita. Esto nada más es. Parejita. Es cuestión de maíz. Gracias, maestra. Está quedando bien parejita. Parejita. Lo dirás. ¿Cómo estás, parejita? Hola, pareja. Buenas tardes, parejita. ¿Cómo estás? Bien, pareja. Gracias, parejita. Pajerita. Pajerita. Ay, pajerita. Gracias, pajerita. Hola, pajerito. Hola, pajerita. Hola, pajerito. A ti le llama a su comunidad una chica que es, no sé si todavía es, pero era estrella porno. Ajá. Y era tebolera. Ajá. La hermosa Luna Bella. Ay, Luna Bella. Aquí les llama a su comunidad. Les dice, hola pajeros, ¿cómo están pajeritos? Ay. ¿Cómo están pajeros? Qué bonito se oye. Sí. Pues un beso a ella. Un beso a la Luna Bella. Un beso a la Luna Bella. Luna Bella, ¿cómo estás? A ver si nos ve la Luna Bella, ojalá que sí. Pues sí. Oye, maestra, buenas tardes. ¿Qué crees? Dígame. Sí, yo tengo mucha hambre, no te pases, maestra. ¿Qué crees, mijo? Que esto va a estar así, mira, así. Lo que... Pases, maestra, ya tengo mucha hambre. Ay, pajerito. Ay, mis amigos, ¿qué creen que pasó? La maestra Lupi Lupi en el bosque se perdió. Ay, ahora lejos. Hubiera visto el coraje que le dio. Traía unos tequilas y todo se los chingó. Era de noche y la maestra. Ya no habíamos cantado tu canción. Ay, cántamela, por favor. Te lo pido. Epifanía Juárez, hola, Sari güerita. Yo quiero mojarra. Epifanía Juárez, ¿cómo están, Lupirueca? Muy bien. Marta Sánchez, hola, Darín, Lupilú, ¿cómo están? Muy bien. Nicolette, hola, Lupilú, Darín, ¿dónde estás, bebé? Ay, hola, bebé. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Leila Nigar, Lupilú, hola. Hola, mi vida. Marta Sánchez, desesperada, porque no estamos. Yo quiero una mojarra. Mojarra para todos. Mojarras para la banda. Me gustaría tener una laguna para hacer todo el día mojarras. No vayas a tener lagunas, maestra. Quiero. Una de estas ya no regreso a cada casa. Se perdió, es que la señora tenía lagunas y ya nunca regresó. No tengas tus lagunas, maestra, no te pases. Imagínate. En lo que los demás pescan y pescan mojarras, yo hace y hace mojarras. Ándale. Oh, qué rico.
Porque para eso me la rifo, ¿eh? Ay, ay, ay. Chino Torres, hola, mi bella Lupilú. Hola, mami. Besos, muñequita hermosa. Rocío Vega, Chino Torres, hola, Jeca. Hola, Chino. Hola, mis princesas. Rosa Ayala, saluditos. Hola, mis reinas. Rocío Vega, Chino Torres. Hola, todos en el chat. Hola, mis... Kenia Juárez, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos a la cocina de Lupiluki. Esta es Tomero. Tomerengue. Aquí estoy, amigas, con Edith Club. Hola, mi hermosa mami Lupilú y mi hermoso Edgarín. Hola. Nicolette Rara. Hola. Aquí estoy, amigas, con Edith. Qué rico, mojada frita, no me antojen. Virginia Juárez, hola, Eka, me sorprendió al verme azulita. Mira, tienes que ver toda una piscina, como debe ser. Tío Torres, hola, Nayeli Paredes, hola. Buenas tardes. Tío Vega, gracias, Eka. Hola. Porque tenía Juárez, buenísimas las mojarras, mi Lupilú. Sí, mira. Los tres torres son la jeca. Hola, Chino. Aquí entre amiga. Chino Torres, qué delito vas a preparar, mi Lupilú. Unas mega super mojarrísimas, mira. Enormes. Como yo. Rosa Ayala, Leila Nicar, ay, qué rica. La verdad es que es muy rica. Rica, ya, rica. Ya huele, mami. Yo creo que la lista de los llamados y tal vez sea un fácil, pues, ¿eh? Bueno, mis reyes, mis reinas, mis muñequitas hermosas. Habría que preguntarle a Leilani, ¿eres niño o niña? Cuéntanos, Leilani, ¿qué eres, niño o niña? Tío Torres, gracias por organizarte los likes, muchas gracias y gracias a todos ustedes que nos regalan su like, este dedito para arriba que se mira tan bonito, gracias también por compartir los videos y por supuesto por suscribirse al canal, nos ayudan mucho, muchísimo, ¿no es así? Claro, y en estos momentos son bendiciones para nosotros, mis amores, mis príncipes. Mis reyes, mis muñequitas, a todos. Linda de cabellos de oro, de la luz, ¿quién estuvo ayer en el concierto virtual? Cuéntenme lo todo. ¿Les gustó? ¿Disfrutaron? ¿Bailaron? ¿Gozaron? ¿Cantaron? Cuenten, cuenten. Epifanía Juárez, gracias por compartir con nosotros tus sagrados alimentos, bendiciones. Que lo disfruten, gracias. Gracias, gracias. Tío Vega, muchas gracias. El diseño Juárez, ya hice mi live. Lo primero que hice al entrar, muchas gracias por esos likes. Muchas gracias a todos. Qué bonito. Rocío Torres, gracias por estar compartiendo tu live. Leo Pérez, qué bonito ser, yo nada más tarde con la jeca, Lupilú, hola, Yolanda, ¿sabes qué te quiero, Yolanda? ¿Sabes para qué te quiero, Yolanda? Cuéntanos, maestra, ¿qué canto haces? Pues mira, las estoy friendo abiertas. Las iba yo a cerrar, pero a la hora de cerrar se van a romper. Entonces las estoy friendo abiertas. Y a la hora de que las ponga en unos platos van a ir abiertitas, muy ricas y fáciles para comer. Y así las pedí abiertas porque muchas veces sale la mojarra muy grande y muchas personas dicen, ay, no la compro porque está grande. Pero si la piden así, en mariposa o abierta a la mitad completamente y rayada, sí
sin problema, miren, se les va a freír, se les va a dorar. Y no necesitan muchísimo aceite, porque miren, este sartén tiene teflón, pero esta cazuela no tiene teflón, nada más con la harina que le pongan a su mojarrita. Espero que no se pegue. No, ahí va. Así es de que no necesitan como que las grandes cazuelas muy super especiales para hacer sus cosas. Y ya con el harina que le embadó, le ponen así bien cubiertita. Con eso ya no se les va a pegar. Y aparte, la harina ya doradita en la mojada, en los pescados, sí, agarra un sabor muy rico. Y no lleva mucha harina, porque saben que a la hora de freír se le va desprendiendo un poco de harina en el aceite. Así es de que ustedes, sin problema, no necesitan como que las grandes cazuelas, ni de teflón, ni de nada, para hacer esto. Y no se necesita muchísimo aceite para dorarlo. Ahorita les voy a enseñar, porque no tiene mucho aceite. Todo esto se los enseño, se los comparto para que no se compliquen tanto ni digan, ay, no puedo hacer una mojarra porque está muy grande y como la frío y como no. Les estoy dando muchos consejitos para que coman rico, delicioso, porque ya ven que la mojarrita no es tan cara, entonces está al alcance del bolsillo de cualquiera. Hasta si compran chica, ya nada más llegan, la piden rayadita, le ponen su sal de ajo, su pimientita, su sal, la embadurnan con su harinita y igual las pueden ir friendo así en un sartén grande y poco a poquito sin tantísimo aceite, porque después ya ven que le meten un montón de aceite y todo el aceite que queda se desperdicia, se tira. Entonces también hay que aprender estos truquitos para que les quede su comida rica y no gasten tantísimo aceite y quede bien doradita sus pescados. Pero es que ahora estoy muy contenta de estar en un en vivo, ya los extrañaba. Raquel Liverpool, hola Lupi, nos viene Garín, hola. Pequeña Juárez, estamos bien aquí disfrutando estas mojarritas, ya las disolito en el plato. Ya los extrañaba, dice Raquel Liverpool, ya dejen mi like, dejen sus likes por favor, gracias. Aquí entre miras con el isla, ¡qué rico! Rocío Vega, que es la bandusi, apoyemos con nuestro super like. Igual a el amor ritual, gracias por organizarse los likes. María Ortiz, hola, Chino Torres, Leo Pérez. Hola, mis amores. Mis amores, que le manden un besito a mi hija Iris, saludos. Hola Iris, te mandamos un beso. Iris, un beso, muñequita hermosa. Rocío Torres, saludos y bienvenidos a los que van llegando. Rocío Torres y la maestra. La maestra era de noche. Tenía miedo, tenía ahí en el bosque, sacó un tequila y me invitó. María Ortiz, saludos, ¿cómo están? Al fin me tocó en vivo. Bueno, y el saludito para que estamos a dejarles el saludito que pasé a dejarles ayer. Gracias. Aquí entre amigos con el video. No me olviden de estar en tus hermosos likes. Gracias por organizarse los likes.
Rafael Torres, tu mojarra para todos. Epifanía Juárez. Ay, Dios, nos vamos a la laguna de Lupilú. Estaría padre, ¿verdad, mami? Que yo tuviera una laguna. No, una... maestra, que no tengas sí. Lagunas, que te puedes perder. Te puedes perder en el mundo, maestra. Guadalupe Rodríguez, hola, Valdúsi, hola. Es que yo siempre he pensado en lo grande. Epifanía Juárez, Kio Torres, María Ortiz, estaba yo viendo el video del champurrado cuando me llegó la notificación de que estaban ahora mismo en vivo dentro de tu belleza. Ay, qué... pero también termina de ver el champurrado, María, no seas así. Te lo pido por favor, échame tu like en el champurrado. Pero Vega, Pili Bartolo, ay, qué rico, saludos desde Los Ángeles, California. Besote hasta Los Ángeles. Kio Vega, mi reina Lupilú. Fernanda Cali. Hola, es la primera vez que les mando saludos. Hola, Fernanda. Gracias, mamita hermosa. Alicia Romero, hola, buenas tardes. Guadalupe Rodríguez, hola. Alicia Romero y Kio Torres, hola. No olviden de estar como listo al Guadalai para nuestra bella Lupilú y Edgar Guapo. Gracias, chino, por tener que puesto el lápiz. Alicia Romero, yo la primera fila. Yolanda Sánchez, Guadalupe Rodríguez, Rosa Ayala, que estuvo muy bonito, felicidades, cantas muy bien, espero tu sencillo, ya, falta poquito, en marzo se estrena el sencillo, o sea, falta nada. Kio Torres, ay, qué bueno, Lupita Rodríguez, que Kio Torres, siempre son hermosos los consejos virtuales, me hacen muy feliz, qué bonito, que de eso se trata. María de la Luz Moreno Rueda, saludos, Lucilu, felicidades, muy deliciosas, van a quedar bendiciones para los dos, gracias María. Guadalupe Rodríguez, igualmente, amiguita, Kio Torres, gracias. Yolanda Sánchez, María Ortiz, Kio Torres, Guadalupe Rodríguez, queremos más conciertos virtuales, por favor, Karim. Entonces más llevaderos estos días de encierro. Claro que sí, va a haber más conciertos virtuales. De entrada nos espera celebrar el 14 de febrero. Y por supuesto que celebraremos con un concierto virtual. ¿Cómo ves, maestra? Muy bien, claro que sí. Concierto virtual, Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero. Banduki, te quiero mucho. Así se va a llamar el concierto virtual. ¿Qué tal? Una botanita. Una bebidita. Ah, claro. Una copita. Ajá, para los cuates. Y órale, y brúnchatela, para que te va. Y brúnchatela. Miren, quiero mostrarles, enseñarles que en la cazuela de atrás ya ven que pasé la otra mojarra. Y les voy a enseñar que casi no tiene aceite, mira. Casi no tiene aceite, mira. Ve. Y con la harina, mira, se doró muy bien. ¿Por qué les enseño? Porque no es necesario gastar tantísimo aceite para dorar una mojarra. Ahorita se las voy a mostrar. Es bien importante, miren. Con la harina que les pongan, se tiene que dorar. Y esta cazuela no es de, ¿cómo se llama? Ay. Se llama cazuela, maestra. No, pero no tiene... ¿No tiene aceite? Ay. Tiene poco aceite, maestra, la cazuela. No tiene teflón. Ah. Mira,
¿Por qué no le pusieron tantito teflón, maestra? No, les estoy enseñando para que vean que no es nada difícil. Yo quiero una que tenga teflón. Oh, sí. Esto se los estoy enseñando. Maestra, no me gusta que no tenga teflón. Siento que se me va a pegar la comida. Cállate, ya está. Maestra, por si es una con teflón. Ya no quiero teflón. Aquí ya la puse. Aquí ya la puse a desgrasar. En papel absorbente, miren, está abierta. Y ahorita les voy a enseñar del otro lado. Y aquí ya la podemos cerrar. Miren del otro lado, está doradita. ¿Ven? Y no se ocupó tantísimo aceite. Y ahorita ya la estoy cerrando para que quepa en el plato. Le buscamos su mejor ángulo. Miren, aquí ya quedó enterita, ya no se ve rota ni nada. Hay que acomodarla para que se vea bonita. Aquí ya se ve. Y en este lado cabe la ensalada sin problema. Estaba platicando con una señora y me dice, ay, va a gastar un montón de aceite, señora. ¿Cómo te dijo, maestra? Mira, me dijo así, ay, va a gastar mucho aceite, señora. Así, con este dramatismo, maestra. Así, mira. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Ay, señora, va a gastar mucho aceite. Ay, no, maestra, tanto aquí, con este dramatismo tan grande. Y le digo, no, no. No, no, maestra, estuvo muy fuerte. Ajá. Antes no lloró. Ajá. Y esta pila. ¿Nos puedes contar cómo te dijo? Ahorita voy. Aguanta. Déjame. Este sartén sí tiene teflón, así es de que aquí segurito que no se les pega. Y les voy a mostrar otra vez. Miren, no tiene tanto aceite. Miren. Miren. ¿Ven? Tiene poco aceite. Creo que será como unos 100 mililitros. Pero no tiene tanto menos. Aceite. Tiene una embarradita. Pues no tiene tanto aceite. Y miren, la mojarra quedó, déjenme desgrasarla. Es que ahorita que está caliente, le puedo poner el papel absorbente como para chuparle la grasa. Y no se le pega. Ajá, para que no lleve tanta grasa. Ya con la harina bien doradita, ya con eso tenemos. Miren. Y ahorita, miren, ahorita se las volteo. Oye, maestra. Hola. Si no es indiscreción, ¿cómo te comentó la señora? ¿Cómo te dijo? Ahorita te digo. Aguanta. Y ahorita ya la estoy cerrando y la estoy buscando. No es que me guste el chisme, maestra, pero yo quiero saber cómo fue que te dijo. Estoy buscando su mejor ángulo. Sí, maestra, gracias. Es que, ¿qué crees que está? Calientísima. Entonces, esta silla se rompió. Ay, no. Sí. No te pases, maestra. Sí, la tengo que formar de nuevo. No te pases. Por algo soy una maestra. Muy super mega maestra. Hay que armarla de nuevo. Es que están enormes, chicos. Enormes. Estas sí están enormes. Mira. ¿Qué tal? Se las voy a enseñar. Bien doradita. Y no ocupé tantísimo aceite. ¿Vieron? Bien, ahora le vamos a poner una riquísima ensalada. Que la ensalada nada más la vamos a exprimir
Oye, pero ya no nos dijiste cómo te dijo la señora. Ah, me dijo. Cuando vio que las estaba pidiendo bien grandotas, le digo, dame de esas grandes, por favor. ¿Cómo le dijiste tú? Así le dije al joven. Deme de esas grandes. Quiero así, con esa fuerza, maestra, así. Con esa seguridad. No, y aparte con el así le hice. Dame de esas grandes, por favor. Así. ¿Así, maestra? Ajá. Y me dijo la señora. Ha de haber dicho el chavo, ay, qué señora tan payasa. Uh-huh. Así ha de haber dicho, ¿no? Ajá, y me dice la señora, ay, señora, voy a ocupar mucho aceite con esas mojarotas. No, pero hace rato no le dijo así igual, maestra, ya me la estás cambiando. Claro, yo siempre las cambio. ¿No sabías? Ya siento que no es la misma señora de hace rato. Ajá. Y quiero comentarles ahorita cómo... ya la sentí con su energía, ajá, muy baja, maestra. Ajá. ¿Cómo está lechuguita? Maestra, ajá, ponme atención, maestra. No, no, ahorita no. Ya tengo... sentí que la energía ya la ¿cómo? Tenía muy baja la señora ahorita. ¿Cómo hace está? Rato tenía su energía diferente, maestra. ¿Qué pasó? Pues así. Como esta lechuguita la guardamos en el refri y se manchó un poquito, pues nada más le vamos a quitar los pedacitos que se mancharon. Y se la vamos a aquí a despedazar. Así como al sin cortarse la grande, bueno, va a ir grande, así como, y es más, como frondosa, ajá, y es más, que yo aunque esté así como oxidadita, no le quito nada, así me la como. Dice María Ortiz que ella no come mucho pescado, saben, aquí me da el sabor a tierra de charco, guácala. Perdón, pero sí saben bien feo. Pues es que vienen de, pues de lagunas, entonces tienen que saber a tierrita. Pero ¿no te ha pasado que cuando empieza a llover huele a tierra mojada? Ay, huele rico. Bueno, a mí sí me gusta. Y pues tienen que saber como a tierrita, pues andan en el agua. Pero ella dice que sabe a tierra de charco. ¿De charco? Uh-huh. De charco apestoso. ¿A poco? Sí. Ajá. Más o menos así yo me lo imaginé, maestra. No sé, tal vez me equivoque. Pues, ¿qué crees? Que a mí sí me sabe muy buena. ¿A ti, Edgar? Pero ella está hablando de los que ella compra, no de los que tú compraste, maestra. No te enganches. Ah, no, pues estos... Leo Pérez, gracias por el saludito. Besos, se emocionó mucho mi hija. Lo hubieran visto, hasta bailó de la emoción. Y un besito, princesa. María Ortiz, cuando voy a México, vamos a un restaurante que está justo al lado de una hermosa laguna y uno escoge la mojarra todavía viva. Que te guste, son exquisitas. Ya ves, cuando viene a México sí le gustan las mojarras. Ah, pues es que yo pienso que en cada lugar... ¿Me permites tantito, maestra, por favor? Pues como les iba... Quiero leer un comentario que está aquí que dice así, a mira. Chío Torres, hola. Olivia Contreras, hola, buenas tardes. Yo ya di mi likes, también estoy comiendo unas milanesas y espaguetis. Ay, también nosotros comimos milanesas, mami, hace poco. Muy deliciosas, Y bien grandes. Ay, sí. Chío Torres, Rosy García Marínez, hola, buenas tardes a todos, ya di mi likes, gracias por esos likes. Y le estoy picando las varitas de apio, que las tiernitas, y va a quedar muy rico. Y vamos a acompañar esta ensaladita nada más con limón. Con puro limón, con maestra. Con puro limón. ¿También al limón se le puede echar a la mojarra? Claro. ¿Y sabe bien buena? Claro. María Ortiz, Edgar, lo vi completo, completito. Y te dejé mi likes, como debe de ser. Gracias, María, por dejar todo ese amor virtual en el champurrado, como debe de ser. Gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Que a mí me gustó más el champurrado sin leche, la verdad. Tampoco no. Pues, ¿qué creen? Que a mí me gusta de todos, de todas. Bueno, ahora aunque quiera, ya no tomo leche, aunque me guste. Pero, ¿qué creen? A mí me gustó bastante sin leche. Siento que el sabor del chocolate se potencializó bastante bien y quedó muy rico. Lo prefiero ahora sin leche. Me gusta más. Pero que ni extraño la leche, chicos, déjenme que les cuente.
Harto agua. Maestra, buenas tardes. ¿Sí me permites tantito? Va. Guadalupe Rodríguez, pues ¿dónde vives, niñita María? Rocío Torres de Flón. Leila Nicar, Lupilo, invítame una mojarra. Claro, aquí hay para todos. Chío Torres, se ven bien de Elix. Quedaron. Y ya les enseñé que no necesitan gastar tanto aceite para dorarlas bien. Un poquito, ¿verdad? Y huele espectacular aquí, chicos. Daniela Zamudio, ¿por qué todos son administradores menos yo? Ponla. A ver, Daniela, vamos a quitártelo. ¿Que no te gustó? Órale, ya le quitamos el azul. Oh, ya eras azul, mami. Pues sí lo tenía, pero dijo que no. Pues órale, ya se lo quitamos para que se le quite. Oh. Sandy Bell, saludos, Edgarín, Lupilú. Qué ricas se ven esas mojarras. ¿Qué crees? Que sí están bien buenas. Sandra Tapia, buenas tardes, saludos. Me encantan sus videos. ¿Podrían hacer un video de filetitos capeados como los venden? ¡Ay, sí! No tenemos ese video, maestra. Hay que hacerlo. Claro, como debe de ser. Leilani Car, Daniela. Rocío Torres, chicos, no olviden dejar sus likes. Gracias. Rosy García, gracias. Daniela Somodio, ya vi. María Ortiz Lupilú, jajaja. Ja. Rocío Torres, gracias, Rosy. Efigenia Juárez, ya está, quedó la mojarra, Lupilú. Ya, quedaron, mami, quedaron. Daniela Zamudio, que no quiere la llavecita. Órale, ya se la quitamos. Ya Daniela, te la quitamos, mami. ¿Por qué no quiere la llave? Rocío Torres, hola, Sandy Pell. María Ortiz Edgar, te encantó la cara de Lupilú. Por eso quieres que la repita, que la repita. Este chamaco travieso. Cuéntanos, maestra, ¿cómo te dijo la señora? Me dijo, ¡ay, ay, señora! Va a gastar mucho aceite. Y le dije, no. ¿Así te dijo? ¡Ay, sí, así me dijo! ¡Ay, no, maestra! Ay, sí. ¿Cómo crees? Así me dijo, ¡ay, ay! Sandy Bell, saludos, Chío Torres, Sandy Bell, ya dejé mi likes, gracias por los likes, muchas gracias por todos esos likes, qué bonitos que se ven. Efigenia Juárez, qué ricura. Le vamos a poner un poquito de cebollita. Marta Fernández, hola familia In, buenas tardes, acabo de llegar. Esto se ve de Libeli, ¿qué crees que sí? Yolanda Sánchez, a mí me gusta la mojarra con salsa Valentina y limón. ¡Ay, sí es muy rica! Sí, ¿qué crees que sí? Rocío Torres, bienvenidos a los que van llegando. Rosy García, a mí me encanta el pescado con mucho limón, mucha pimienta y un poco de sal. Ay, de hecho, hay un pescado que se hornea a la sal y queda buenísimo. ¿Ya lo tienes, no, hijo, o no? No, ese no lo hemos hecho. Ah. Hay que hacerlo. Claro. Rosy, qué bonito plato navideño. ¿Qué crees, Rosy? Que ya pasó la Navidad, pero como las mojarras están tamaño familiar, quítate que ahí te voy, los otros platos no iban a caber. Y estos platos son muy gigantescos. Por eso decidimos utilizar los navideños. ¿Verdad, maestra? Claro. Sí, porque no iban a caber, hija. Están enormes, enormes. Rocío Torres, ahí, mi Lupilú. ¿Qué, mija? ¿Le echó mucho caché? Rocío Torres, gracias por dejar valioso like. Chío Torres, ahí, acá. Sandy Bell, qué rico, Lupilú. ¿Le echo mucha crema a mis tacos? Aquí entre amigas con Edith Lutz. Yo estoy así, babeando. Pues ya a la hora que quieras, hijo, esto ya está. Leila Nicar, también se le está saliendo su babita. Rosy García Marínez, saludos desde Monclova, Coahuila.
Un chiflido lupilú, me encanta. Aquí en casa comimos enchiladas suizas, arroz un poquito, porque no seco, no, porque seco no me gusta. Ah, ok, sí, también aguado, es muy rico el arroz. Claro. Ya quedaría como en sopa, sopita de arroz, qué rico. Pues que le eches un chiflido arroz, si dice por aquí. Claro que sí, mami, ya sabe que usted es lo que pida. Yo soy de, bueno, nosotros somos de ustedes. Ustedes nada más pidan. Ahí les va. Maestra, como que te salió muy raro el primero. Sí, por eso. Como sin potencia. Por eso repetí. Es que yo soy una chica fresa, pero qué chif. Primero te salió como, no sé, como... No, imagínate cuando se me va te el camión. Te salió el primero, maestra, como ponchado. Se me salió muy... Ah, pero si hay... Como ponchado, maestra. Pero si a ti, compadre... Como sin fuerza. ¿A ti cómo te sale? Como bien ponchado. Más bien que a ti ni te sale. Rocío Torres, qué rápida eres, Lupilú. ¿Crees? No, así Edgar dice que soy lenta, como una tortuga. Leilani, así se habla, Lupilú. Con fuerza, ya sabes. Siempre hay que hablar con fuerza. Y que ya te eches la vuelta olímpica, dice Rosy García. Órale, maestra, échate la vuelta olímpica. Pues te estoy esperando. Yolanda Sánchez, yo también comí enchiladas. ¿Y los demás qué? ¿Por qué no nos contaron qué comieron? ¿Qué se traen, que no nos han contado cuál fue su comida de hoy? De hoy. Pues ya, a la hora que usted quiera, joven. Mira Leilani, nada más. Edgar. Mira nada más, chiquitita. ¡Qué rico! Mira nada más. Efigenia, me encanta cómo eres, Lupilú, muy linda, nunca cambies. Yo nací linda, mi vida, linda. ¿Por qué crees que todo mundo me quiere tanto? Rocío Torres, Rachel Videsuait. Mira. Miren esta de tan grandota. ¿Qué se traen? ¿Por qué se están riendo tanto? Mira nada más, mira nada más. Chío Torres, María Ortiz, Guadalupe Rodríguez, Daniela Zamudio. No dije que no lo quería. Me sorprendí, pero nunca había tenido ninguna. Mami. Órale, te lo vamos a pónselo poner de nuevo. Pero si empiezas otra vez, Daniela, con que quién sabe qué, que quién sabe qué, te lo vamos a quitar. Ya no digas nada, Dani. Ya te van a poner. Ponla de nuevo, por favor. Ya la pusimos otra vez. Ahora, ya estás lista, mami. ¿Contenta mi niña Rocío preciosa? Torres, Yolanda Sánchez, dejen sus likes antes de entrar al chat, porque después se les olvida. Por favor, no que no se les olvide, denme su like. No sean así, no sean malitos, sean buenecitos, denme su like. Ya, maestra, le damos ¿ya? A la superprueba. Ya, nada más te estoy esperando, hijito. ¡Sí! ¡Hijito! Ya, a la hora que usted diga. Órale, vamos a darle. ¡Órales! ¡Órales! ¡Uy! Nos va la coraje, ¿eh? Esto está en sus marcas. ¿Listos? ¿Listos? Fueras. One, two, tres. Fueritas. ¿Quién me roba tu amor? Ya, mijo, a la hora si que tu quieres. Si tu amor es pecado, ¿quién me roba tu amor? Yo ya está, estoy lista. Si tu amor es robado. Mira, ya está, estoy si lista. Si tu amor es mi vida. Si lo tengo ganado, ¿quién me roba tu amor? Si tu amor, ta-ra-ta, tengo mucha hambre. Pues ya. ¡Mucha! ¡Ya! ¡Mucha! ¡Listo! ¡Harta! ¡Listo, juez! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hace frío, ¿no? ¿Quién me roba tu amor? Si tu amor es pecado. Escoge la tuya. Hay que sacarles una foto. Claro. Para la portada. Claro. Si tu amor es mi vida. Si me estoy tengo ganado.
¿Quién me roba tu amor? Si tu amor es pecado. Agárrate fuerte. Porque vamos a poner aquí la cámara para sacar una foto. Sujétate. No te vayas a caer. Agárrate fuerte. No te caigas. Échale. Ay. Ay. Agárrate. Maestra, mamá. Ahí estás, mira. Ya te vi, hola, maestra. Un, dos, tres por la maestra. Agárrate, mamá. Huele todo muy sabroso. Claro, como debe de ser. Muy bien, pues vamos a tomar una foto. No nos vayas a tirar, Edgar. No. Elba Rojas, hola, mis amores, qué lindo verlos, un beso. Hola, Elba. Hola. Olivia Contreras, ya me mareé. Oli, tómate un Dramamine para que se te baje lo mareada. Y hazte una prueba. No vaya a ser que tengas una surprise para todos nosotros. ¿Te imaginas, maestra? Que en una de esas la prueba te salga positiva por el mareo. Ay, pues nos hablas para felicitarte. Qué padre, ¿no? Claro. Ya sabes que siempre que viene un bebé trae una misión muy difícil. Claro. Hacer feliz a sus papis y a sus abuelitos. Claro, como debe ser. Agárrate. Fuerte. No te vayas a caer, por fin. Y también sonríe, porque vamos a tomar la foto de la portada. A ver, maestra, ¿cuál es la mía? La que la sea, que es quieras, igual. Escógela. Pues están igual de gigantes, oye. Pues claro. Pues esta. ¿Cómo debe de ser? Agarra tu... Agárrate, mamá. Mojarra para la foto, maestra. Claro. Por ti. Yo la más feliz. Ah, qué rico. Qué rico huele. Qué rico, qué rico. Qué rico huele. ¿Estás lista? Claro. Ok. Vamos a darle, agárrate, Banduki, no te vayas a caer, por fin. Agárrate, agárrate, mamá. Órales. Acércate más, maestra. Me quito los lentes. Sí, por favor, quítate tus lentes. Ya me quité los lentes, que ya no veo nada. 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 ¿Lista? Lista. ¿Hasta aquí? Un poquito más adelante. Pero trata de que se vea la mojarra, porque ahí solo se ve la ensalada. ¿Ah, sí? Ahí estás. Ahí está. Échale, pero no te tapes la cara. Sonríe. ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Sonríe! Una más. Sonríe. Sonrían todos, chicos. Otra. Que te estás tapando mucho la cara. Otra. No te tapes tanto la cara, maestra. Creo que ya. ¿Ya? ¿Listo? Creo que ya. Ah, toma, dámelas, maestra. Dámelas, por favor. Dámelas. Ya, ahora sí, entonces, nuevamente, dámelas. Banduki, agárrate. Vamos otra vez para arriba. Sujétate muy bien. Déjame quitar la cámara. ¿Quién más anda por ahí? Elba Rojas. Lucio Torres, Chio Torres, Olivia Contreras, Leilani, Provechito, gracias. María Ortiz. ¿Están listos para la prueba? Aguántenme, déjenme poner esto. Para acomodarlos y que hagamos la prueba todos juntos. Todos juntos. Muy bien. Sujétate, agárrate de nuevo. Ay, ay, ay,
¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo bonito! Muy bien. Ok, ¿lista, maestra? Listísima. Listísima. ¿Lista y listísima? Claro. Bueno, déjenme lavarme las manos por aquello de que la mojarra se come con los dedos. Con las manos. Qué rico. Qué rico, rico. ¡Bravo! Vamos a comer por fin, después de tanto tiempo. Después de un Es que, día. ¿saben qué? ¿Por qué estamos comiendo tan tarde? Bueno, de por sí que siempre comemos tarde, ¿no? Pero en especial hoy, ya teníamos todo listo para conectarnos. Nos íbamos a conectar como a las 3. Pero resulta que cuando nos metimos a bañar como a las 2, 1:30. Bueno, primero, la primera que se dio cuenta fuiste tú, ¿no? Te metiste a bañar tú primero. Y entonces, como teníamos unos asuntos con la regadera que funcionaba y no, que cayó un mini chorro, ayer vino un vecino a arreglarnos la regadera. Porque pues no estaba, pero para llorar nuestra regadera, te caían así 3 gotas, ¿no? Y entonces, ayer vino el vecino y ya como que nos arregló, el problema era de la presión y todo este rollo. Y entonces, hoy, pues que ya teníamos una fuga de agua. Bueno, ayer primero para empezar, Cuando yo me estaba en la bañando. noche se estaba bañando la maestra y que se revienta una manguera del Lavabo. lavabo. Pero así, ya sabes, se reventó y salió así el chorrazo, ¿no? La del agua caliente. Y bueno, ayer ya cancelamos esa llave, le cerramos, porque ya ves que abajo el lavabo tiene una llavecita para cerrarle. Le cerramos y ya. Como que dijimos, ya se resolvió el problema. Pues no, hoy ya se estaba también saliendo el chorro de donde le arregló el tubo al calentador, del donde le soldó, y ya estaba igual así el chorrazo. Entonces, pues bueno, pues ya tuvo que venir este chavo, ya estábamos listos como a las 3 para conectarnos, pero vino otra vez nuestro vecino a arreglar la fuga. Y por eso se nos hizo tarde, por eso hasta apenas ahorita, ¿verdad? Porque hasta que quedó, pues si estaban aquí en la casa, pues no podíamos hacer nosotros esta situación del en vivo, porque pues por el ruido y todo eso. Bueno, Por a ver. todo eso. Ahora ahí te va, mira nomás cómo se ve esto. Ay, ay, cambray. Ay, esta es la parte más rica, ¿no? La La doradita. parte dorada. Es la que tiene todo el sabor. Así que, por favor, muérdele, hazme el honor de echarte la primera prueba. A ver, mijo, toma. Porque esto va a estar bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ay, qué rico. ¿Qué tal, maestra? ¿Rico? Rico y delicioso. Qué ricas, ¿verdad? Qué ricas y sabrosas. Ay, qué delicioso. Qué delicioso sabor. Es que le comentaba a Edgar con que sea una vez a la semana o a la quincena. Comer pescado. Es que comer pescadito. No, y sobre todo ahorita que ya es la temporada en que las mojarras son más ricas, siempre esta temporada. Es el momento en que las mojarras son deliciosas. Como de aquí hasta junio, más o menos, hasta que comienza a llover, pues, las mojarras son riquísimas, están en su mejor punto. Por ahí alguien puso que quería ensalada, pues órale, ahí te va. Muy ricas.
fritas ricas, deliciosas. Ricas y sabrosas. A ver, ¿quién quería ensalada? Mórdale, pruébale. Delis, delis. Buenísimas. Mira nomás. Me encanta todo lo pescado, mariscos, caldos. Qué rico. Todo. Ya nos vamos y hasta aquí la vamos a dejar porque estas te tienes que sentar a comerlas en calma y despacio por aquello del huesamento. ¿No es así, maestra? No, pues para, ya saben, para mí es un placer haberles preparado eso, estas mojarras. Para nosotros, de veras, tan solo el estar con ustedes como que nos saca de, pues, de estar aquí encerrados, y siempre es un placer leerlos. Pues sí, cualquier cosita que comenten para nosotros es fabuloso. Y les quiero contar que la maestra cosechó papas. Muéstrales tu creación, maestra. Bueno, yo les cuento, te gané la primicia. Ay, chismosito. La maestra cosechó papas. Pero enséñales. Cuéntales, maestra. Enséñales qué bonitas están. Cuéntales, ten, toma, es tu creación, tú presume. Pues, ¿qué creen que se me hicieron dos papitas verdes? Empezaron a nacer y las bajé allá, ya saben, al terrenito, les escombré. Y de dos papas, pues casi será como kilo y medio. No, como un kilo, ¿no? Como un kilo. Pues un poquito están, más de un kilo. Están de muy buen tamaño. Hay unas más chiquitas, otras más grandes. Pero lo maravilloso fue escarbar y irlas buscando. Miren qué hermosas están. Mira nada más, qué bonitas. Y ya tenemos para un guisado. Ahí las estuve regando, se hizo la hierbita. Y estas más chiquitas, miren, de todas maneras, aunque estén chiquitas, están muy bonitas. Y el cosechar es muy, muy bonito. Ahorita recogí este jitomatito cherry, que es para las ensaladas que hemos estado haciendo. Este jitomate guaje también, ya le sacamos en las historias y está llena la macetita y siguen haciendo más. Ah, sí, la jitomatera estaba... Ajá. A reventar. Entonces ahorita le tengo que ir quitando los amarillitos. ¿Por qué? Porque si no se los quito se va a vencer y se va a caer. Y tiene muchos chiquitos. Y ya, aquí está la primicia. Nuestras primeras papas. Qué hermoso. Ya tenemos aquí para un guisado, un video. Pues vámonos, maestra, ahora sí. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por su amor virtual, gracias por estar aquí. Siempre es un placer enorme estar en los en vivos, compartirlos con ustedes. Y, maestra, muchas gracias. Una vez más, he triunfado. ¡Has triunfado! La Vuelta Olímpica. La Vuelta Olímpica. Pero hoy que nos acompañe la banda, fíjate, te voy a llevar a la Vuelta Olímpica.
Nada más para que veas cómo se aloca la maestra y se va hasta la calle. Agárrate, pero, vámonos todos a la vuelta déjame olímpica. Déjame decirles, pero corran conmigo. Pues ¿va? Sí, todos vamos prepárense, a correr. Prepárense, prepárense. Ya, maestra, échale. Calienten, calienten, una. Calienten, calienten. Ahora, vamos. Una. Vamos todos. Una. Vamos. Dos. Que enseñe mi pelo, es sorpresa lo del pelo. Ya lo van a ver en el video. Ya lo van a ver, pronto lo van a ver. Aguanten, falta pocas semanas para que vean el pelo. ¿Lista para ¿listos? La vuelta olímpica? También los peques. Los peques, vamos a la vuelta olímpica, hijos. Échale. ¡Órale! Tres, dos. Ay, acá no hay luz. Acá no hay luz. Acá no hay luz. Déjame prender la de la no, noche. Ya, córrele, córrele. Córrele, regrésate. Otra vez, maestra. Peques, vamos, otra, vamos, vamos, otra, hijos, vamos todos. Otra. Vamos, mi la vuelta, niño, la vamos. Vuelta, la vuelta. Peques, vamos, vamos. Lo estamos logrando. Vamos. Échale, maestra, échale. Nos acompañaron ahora sí hasta allá afuera, la vuelta olímpica. Y así la hacemos, así la hacemos, como debe de ser. ¿Les gustó, chiquitos? ¿Les gustó la vuelta olímpica? Claro que sí, ¿se cansaron? Ay, yo también. Y ya saben, prepárense, hijos. Los peques, prepárense para la vuelta olímpica, aunque sea en su casa. Pues para mí fue un placer haber estado con ustedes, de veras que es un placer para nosotros estar con ustedes y compartir todo con ustedes. Los amamos con todo, todo el, nuestro ser. Lupilú se despide, hasta pronto. Les voy a enseñar el pelo, así rápido, ¿eh? Ahí les va. Quien lo vio, lo vio. Y quien no, se quedó. Ni modo. ¡Wow! ¡Ay! ¡Ya nos vamos! Les dejamos muchos besos y recuerden que se les quiere muchísimo. Déjamelo, escondo. Escóndelo. Con todo el corazón. ¡Nos vemos pronto! ¡Excelente noche para todos! Gracias por acompañarnos. Gracias, maestra. Síganse cuidando, por favor. Cuidémonos todos. Tapabocas, gel antibacterial, ya saben, vamos a cuidarnos mucho. Nos vemos, chao.